Hola internet, bienvenidos una vez más a Magis Juega Uncharted 4. ¡Woo! Para todos aquellos que están viéndome, Uncharted es una de mis series favoritas de juegos. El 2, de hecho, está en mi top 5 de todos los tiempos, sí. Y entonces estoy muy emocionado por jugar esta cosa. Ya lo estaba esperando desde noviembre, antes de que lo atrasaran. Ay, se ve muy bien, qué buenas gráficas tiene esta cosa. Ah, se está yendo muy alto, creo que no se va a escuchar mi voz. Ahorita le voy a tener que mover eso un poquito. A la madre, qué bien se ve. Ok, vamos a acelerarle tantito. Ok, antes de hacer algo, voy a ver si puedo. ¿Dónde está? Opciones. Vamos a bajarle tantito. Nomás tantito. Aquí. Así nomás. Uno más, yo creo. Vamos a ver cómo se oye. Sí, ya se oye un poco mejor, creo. Así que todo bien. Ok, así más. Ah, ni que no supiera jugar Uncharted. Qué doble choco. Toma, puto. No sé qué tanto voy a hablar, qué tan comunicado voy a estar en este juego. Porque me concentro mucho. Ah, algo que se me olvidó. Mira que le bajé el maldito volumen. Tengo que ponerle los subtítulos. Listo. Vale. Porque hay mucho, sí hay mucho ruido y de que entre los balazos y la tormenta, por lo visto, no estoy escuchando mucho. Ah. No, puto. Lo curado es que no tengo idea de dónde se supone que estoy yendo. Ahí hay una isla, vamos a ver si tienen que ir para allá. No, no. Oh shit, indeed. Cabrón. ¿Cómo le chingo? A ver, pues esa es la isla entonces. Ah. Okay, parece que esto era si tenía que pasar. No es que me morí. Cabrón. Ay. Y ahora otra vez para arriba. ¿Dónde está mi barco? No. Nope. Ahí está. Debería haberme preparado antes de... Que tengo balas infinitas, ¿por qué no estoy cargando? Eso no está explotando. Ahí está. No sé qué hice. Ajá, esa es frase. Ah, con este cargo. ¿Qué no queda con el cuadro? Yo ni me acuerdo cómo se juega esto. ¿Por qué siempre tiene que pasar en un barco? Es el segundo juego. El primero también empezó en un barco. ¿Cambia más? A ver, yo manejo pues. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Ah! Pues ahí veo la... ¿Dónde? A la madre, es que apenas si se ve esto. Pero Simón, la primera vez que enseñaron este juego sí se veía mucho mejor, obviamente. A mi derecha, ¿qué? Ay. Oh, fuck. Ups. Ya me morí. No, no creo. Nathan.
You must be tired of these lectures. I know I'm tired of giving them. Now you have to stay here with me all weekend instead of going on the retreat with everyone else. I don't care. Medio rebelde. I don't see why I'm the only one being punished. Because you started the fight. You wouldn't give me back my book. I told you to leave those books in your room. You only have yourself to blame. Doesn't give him the right to just snatch it from me. Does that give you the right to start throwing punches? Pues, mazo. It wasn't just about the book. Entonces el vato que andaba en el barco conmigo, ese es el hermano de Drake. Por lo visto, si son hermanos, hermanos, así. Yo pensé que iban a ser de que. Porque sabía que era como que huérfano el Drake. Menos eso dicen en el 3. ¡Sammy! Voy a estar diciendo mucho eso de ¡Sammy! Porque para todos aquellos fans de Supernatural. Mira, es la primera vez que estoy grabando, ¿no? Así que la primera vez que juego esta cosa. Así que voy a estar mirando mucho lo que hay aquí. Pero ¿saben dónde lo voy a seguir viendo esto? En el próximo capítulo. No sé cuánto estoy grabando, no le he puesto atención. Pero gracias por ver mi video. No se os voy a checar mañana para ver el próximo. Bye.